Quizás con relación a esta pregunta, la mayor parte de los casos que se han visto actualmente a nivel internacional suelen resolver con autoaislamiento. Eso no quiere decir que no es necesario un ingreso hospitalario. Los pocos casos que han tenido enfermedad grave, que son relacionados a estos 10 pacientes pues, que han tenido letalidades, un número bastante bajo, requieren unidades de cuidados intensivos. Evidentemente, dentro de las capacidades del país, de estas unidades de cuidados intensivos que tienen, pues, por supuesto, aislamiento, esas serán las unidades de cuidados intensivos que se van a designar. No podemos hablar específicamente de un hospital porque tenemos unidades de cuidados intensivos con esclusas de aislamiento en varias partes del país. Eso es una muestra del fortalecimiento del sistema de salud que ha sido a través de la administración del presidente Bukele y que pues, anteriormente no contábamos ni siquiera con la unidad de cuidados intensivos, menos íbamos a pensar una unidad de cuidados intensivos que tuviera esclusas de aislamiento. Entonces eso es parte de la información. Ahora, con relación al presupuesto, en este momento todas las intervenciones y recomendaciones internacionales van enfocadas a el tratamiento con el mismo manejo en el cual ya se cuenta con ciertos insumos, con ciertos medicamentos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, así que por el momento pues no se tiene ninguna solicitud de incremento en el tema de presupuesto para nada. Primero porque pues al momento no tenemos ni sospechosos, ningún caso, ni confirmados, y sí tenemos dentro de la preparación que la evidencia internacional nos ha mostrado para manejar estos casos, la posibilidad dentro del Ministerio de Salud de poderlos atender. ¿Eso qué es? Unidades de cuidados intensivos, tenemos unidades de cuidados intensivos. Aislamiento, tenemos aislamiento. Medicamento de esteroide, analgésico, antiinflamatorio, sedoanalgesia, tenemos todos esos medicamentos, entonces no es necesario. ¿Qué es lo único que en este momento pues, podría hacer la diferencia en el tema de esta enfermedad tan importante? Pues evidentemente es el tema de la vacuna, que es el biológico que está a nivel internacional, pues trabajándose con el fondo rotatorio. Todos sabemos que el fondo rotatorio es un mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud eficiente que garantiza el acceso a vacunas de alta calidad a bajo costo, en el cual los países tienen un monto de financiamiento en el cual esto les permite poder ir adquiriendo a través del fondo rotatorio. El fondo rotatorio compra una cantidad grande de vacunas y les permite irle dando financiamiento a los países adscritos a la Organización Panamericana de la Salud, que son más de 35, para poder ir pues solventando las necesidades en base a las enfermedades de importancia internacional, como es el caso de la viruela símica. Sí, con relación a las medidas en el aeropuerto, mire, las medidas en el aeropuerto se estandarizan a nivel internacional y esto es en base a un reglamento, el Reglamento Sanitario Internacional. Uno de los últimos temas que se ha puesto en consideración es el fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Es ahí donde pues, todos los países han dado su aporte. El Salvador sale muy bien evaluado en su Reglamento Sanitario Internacional por las capacidades de identificación, diagnóstico que puedan tener. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, tenemos cámaras termográficas en los diferentes puntos de ingreso, tanto marítimos, terrestres y aéreos. Tenemos personal con oficinas sanitarias y con personal sanitario capacitado para poder detectar cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas, como ha sido el tema de COVID-19, como ha sido en este caso el entrenamiento y los lineamientos ya publicados y ya de conocimiento del personal sanitario de la viruela símica, lo cual nos permite pues tener esa posibilidad de identificar. Ahora, cada enfermedad tiene una característica o síntomas de cómo se presenta y no quiere decir que todas las enfermedades puedan ser fácilmente diagnosticadas en una oficina sanitaria internacional o en un punto de ingreso al territorio como son los puntos fronterizos. Un ejemplo o una analogía para que la población lo pueda dimensionar: usted puede pasar por el aeropuerto y la persona de la oficina sanitaria internacional, si usted no le dice que es hipertenso, ella no va a saber que usted es hipertenso. Entonces, en enfermedades tan importantes como es el caso de la viruela símica, que si bien es cierto, toda la comunidad internacional está alerta, la sintomatología es mínima. La fiebre puede durar un par de horas, se quita, ¿verdad? Y ese periodo de tiempo no hay lesiones dérmicas. Entonces, detectarlo a través de la Oficina Sanitaria Internacional, aún aplicando el Reglamento Sanitario Internacional, puede ser difícil. Y la comunidad internacional ha mencionado que la mayoría de ocasiones los han identificado ya dentro del territorio, los han identificado porque la población va a consultar por la lesión dérmica. Entonces, se ve una vesícula, se ve un granito en los brazos, donde usualmente no suele tenerlo, y dice, bueno, esto me parece raro. Yo he visto que en la televisión o en los medios de comunicación o en todas las páginas
están hablando de esta enfermedad, y eso hace que ellos vayan a consultar a una clínica y dicen, mire, fíjese que me ha salido esta lesión en los brazos, en la espalda, y eso hace que se detecte. Entonces, por eso, en base a esa evidencia que se demostró en los países europeos, que la identificación de la enfermedad se daba en las clínicas y en las partes dermatológicas, se ha hecho todo el esfuerzo de capacitar al personal de las diferentes regiones, unidades de salud, para que tengan las habilidades y destrezas de identificación de esta enfermedad en todos los puntos. Desde que esta enfermedad simplemente puede darnos fiebre, pero que se acompaña con otra sintomatología, en el momento del exantema, en el momento en que tenemos ya la lesión, que es lo más fácil de identificar, o en los periodos en los cuales la enfermedad ya va en resolución. Todo para poder tener segura a la población salvadoreña. En el caso de las gastrointestinales sí vamos a la disminución, bueno, en el caso también de todas las demás también vamos a la disminución. Hay un 35% para el boletín epidemiológico de la semana 29, menos en comparación con el año 2019. Yo creo que ya la evidencia pues, nos ha demostrado cómo no se están realizando comparativos con los periodos fuera de la tendencia usual, que fue el periodo pandémico, y esto está demostrado ya en todos los análisis científicos y evidencias internacionales de estadística. En ese sentido, menos 35% con relación al año anterior. Es muy importante cada una de las acciones que están realizando nuestros profesionales inspectores de saneamiento ambiental, que andan viendo la verificación del manejo de alimentos, de las aguas, el Fosalud a través del manejo del alcohol, el tabaco, y por supuesto también nuestros inspectores de saneamiento en el tema de las aguas estancadas, que son dentro de aquellas actividades turísticas que se han tenido en este periodo vacacional. Evidentemente vamos a estar en un riguroso análisis estas semanas que van pasando, porque son donde usualmente la tendencia de casos de las enfermedades gastrointestinales suele subir, pero suele subir porque es algo muy particular de nuestro país, relacionado a muchas situaciones, como una de ellas el tema de vacaciones, pero siempre que se mantengan parámetros que está estandarizado en los corredores endémicos que ustedes bien conocen, pues podemos tener ese comparativo para decir si están en ascenso o están en disminución la cantidad. Al momento 35% menos, y eso es un buen dato. La población tiene que tener pues la tranquilidad que el sistema de salud en este periodo vacacional continúa haciendo todos los esfuerzos y se redirige al primer nivel de atención para garantizar la salud de la población. Sí, al momento sigue la tendencia a la baja. Hará falta seguir analizando la información de la cantidad de casos y de pruebas que se realizan. Hay un dato que tenemos que tener muy presente y en consideración. Evidentemente, aunque nuestra disponibilidad de pruebas sigue siendo 5.000, o sea que el país puede hacer 5.000 pruebas y está a disposición, la afluencia de gente que se ha llegado a realizar las pruebas de PCR disminuye, porque las personas en vacaciones pues, no hacen uso de este servicio por múltiples razones. Esto debe darnos un análisis que en este momento la cantidad de pruebas que se han estado procesando son unas cantidades menores. Si nosotros tabuláramos en este momento, en la actualización, en la cantidad, se parecería que está extremadamente bajo, pero es por el número de pruebas a realizarse, y eso hay que tenerlo en consideración, por lo cual estamos esperando que ya se estandarice el flujo rutinario usual en el cual se toman la cantidad de pruebas para poder saber si esta tendencia que hemos observado que va a la disminución, continúa la disminución. Hay tres panoramas que puede la población salvadoreña esperar ante esta situación de la curva epidemiológica de contagios de COVID-19. Uno es que continúe en disminución. Otro es que genere una meseta. Que una meseta significaría básicamente que hay incremento de casos. ¿Por qué? Porque no continúa la tendencia a disminución. Entonces, si se mantiene estable, quiere decir que incrementaron los casos hasta el punto de estabilizarnos o entrar en una meseta. Y una tercera opción es que genere un incremento que posteriormente genere una disminución de casos. Entonces, en la gráfica de la curva, nosotros podríamos tener esperado, que ustedes pueden verlas acá, ustedes podrían esperar, en la gráfica de los casos, nosotros podríamos esperar que esta tendencia que ustedes están observando continúe en la disminución y sea similar a esta que estamos. Dos, que esta tendencia genere una meseta, o sea, que se estabilice en tiempo como esta zona de acá. Entonces, va la disminución y luego genera una meseta. O tres, que presente un incremento y luego vuelva a tener una tendencia a la baja. Esos son los tres panoramas que podríamos esperar la población salvadoreña de los casos de COVID-19 en este momento y en esta época, pero darle la tranquilidad que si usted hace uso de todo lo que está a disposición a través de la administración del presidente Bukele, eso es un call center de llamadas 24 horas, kit de medicamentos que incluye el molnupiravir, que pocos países los entregan a toda su población, el tema de tener un hospital con las capacidades de poderle dar una atención inmediata, eso disminuye el riesgo de que usted pueda tener una complicación.
alguien dirá, bueno, pero tenemos letalidades. Gracias a Dios, el día de ayer no hubieron letalidades, eso es un muy buen dato que tenemos que tener en consideración, pero los anteriores que hemos observado son porque la población de alguna manera llega a consultar cuando ya tiene 10 días de estar con un problema respiratorio. Es un paciente adulto arriba de 80 años, que su fisiología pulmonar pues evidentemente no es la misma de una persona joven, y esto pues incrementa la posibilidad de tener una complicación. Si nosotros, ante el más mínimo síntoma de nuestros adultos mayores, y eso hay que aclarar, un adulto mayor es también responsabilidad de la familia que convive con ese adulto mayor. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de nuestros adultos mayores, que ya casi en ocasiones pues no tienen facilidad de movilidad, tenemos que también hacer mucho análisis de estar pendientes de ellos. Y ante el más mínimo síntoma, mire, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi tío, la persona cercana que está en ese momento desarrollando un mínimo síntoma, llevarlo, mire, hablar al 132, piense que mi abuelo está con síntomas respiratorios y él tiene 70 años y no se puede mover, le llegamos a realizar una prueba, ¿verdad? Y en ese momento se descarta que sea de COVID. Y si fuese COVID, inmediatamente iniciamos con el kit de molnupiravir o el antiviral. ¿Esto qué hace? Disminuye la posibilidad de ingreso y disminuiríamos también la posibilidad de tener reportes de letalidad a causa de esta enfermedad. Yo en varias ocasiones lo he dicho y lo sostengo, es muy importante. El Salvador tiene todo lo necesario para salir adelante del COVID. Tiene todo lo necesario para disminuir la pérdida de vidas a causa de esta enfermedad. Lo único que tenemos que hacer la población salvadoreña es usarlo. Y para eso está a disposición, para todos los salvadoreños, a través de la visión del presidente, un call center 24 horas que no le cuesta ni un centavo. Kit del molnupiravir, un medicamento que en otros países cuesta hasta $700, gratis. Se lo entregan con una prueba de PCR o un antígeno positivo, ya sea si esta se la tomaron en la institución pública o se la tomaron en la privada. Lo único que uno tiene que hacer es marcar el 132, decir lo que tiene y en ese momento le entregan su kit de medicamentos. Si usted tiene la posibilidad de querer de alguna manera cuidarse más, o si usted quiere cuidarse más, hasta 4 dosis a disposición de la vacuna para el COVID-19. Entonces creo que El Salvador tiene todo lo necesario para salir adelante de esta enfermedad. Lo único que los salvadoreños debemos de hacer es hacer uso de lo que está a disposición a través de la visión, del liderazgo y de las herramientas que el presidente Bukele nos ha dado a este nuevo sistema de salud, que es mucho más fuerte y robusto.